Antes de comenzar con el video, les recuerdo que estoy haciendo un concurso de fanart cuyo premio son $50. Si estás interesado y quieres participar, dale clic aquí a la esquinita o también tienes el video en la descripción. Y bueno, eso, ya podemos comenzar con el meme de siempre. Cuando salió Dragon Ball Super, casi 20 años después del último capítulo de Dragon Ball GT, todos estábamos exageradamente emocionados, ya que Dragon Ball fue el anime con el que la mayoría de personas se inició en este mundillo del anime. Y siendo lo primero que vimos, lo recordamos como la crema de la crema. Entonces salió Super. Y en esencia fue prácticamente lo mismo que vimos cuando teníamos 10 años. Peleas entretenidas, transformaciones cools, poderes épicos. Pero a pesar de que lograron cumplir con todo esto, algo muy dentro de nosotros sintió que faltó algo. Y eso, mi querida audiencia, fue porque no solo nosotros como público maduramos, sino que también el shonen como género evolucionó en estos 20 años. Ya una buena pelea no es suficiente como para saciarnos y decir: ¡puta, qué anime tan bueno! Hoy en día necesitamos de mucha más sustancia. No solamente queremos ver una buena pelea, queremos saber y entender el por qué esa pelea es épica, el cómo se sienten sus personajes, sus pasados, su desarrollo, todo. Eso fue uno de los grandes pasos que han hecho en estos 20 años. Y hoy, con el final de Kimetsu no Yaiba, creo que todos estamos de acuerdo en el legado y el punto y aparte que dejó este anime en este mundillo. ¿Se acuerdan la época de los tres grandes? Que si One Piece, Naruto y Bleach. Bueno, One Piece ya sigue en emisión, pero el punto es que se acuerdan que había un anime aparte de estos tres que básicamente rompió los esquemas de lo que era un shonen para aquel momento y terminó siendo uno de los mejores animes de la historia. Sí, es Full Metal Alchemist. Una de sus características más resaltables en comparación a estos tres grandes es que en duración es prácticamente menos de un cuarto de lo que dura cualquiera de estos tres, tan solo unos 64 capítulos, cuando estos otros fácilmente superan los 200 capítulos como mínimo. Y ni hablar de One Piece, que ya vamos cerca de los 1000 capítulos. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta introducción con Kimetsu no Yaiba? Vean. Creo que ya es obvio que últimamente el shonen quiere alejarse de ese formato de animes larguísimos, por dos razones muy obvias. Uno, es difícil para alguien ver de cero esta serie si ven que tienen 300 capítulos por delante. Pero en cambio, así sean 300 capítulos igual, si están separados por temporadas, psicológicamente se sienten como mucho menos. Y dos, los descansos entre temporada ayudan a que el manga saque más capítulos y que el estudio se tome el tiempo que necesita para asegurar una calidad de animación. Mira a JoJo y a Boku no Hero, por ejemplo. JoJo tiene en total poco más de 150 capítulos, pero separados en 4 temporadas y a lo largo de 7 años. En cambio, Naruto llega a 150 capítulos en tan solo 3 años. ¿Entienden lo que digo, no? Por otro lado, Boku no Hero ejemplifica a la perfección cómo esta práctica ayuda a un mundo entero a la animación gracias a ese formato de temporadas. Puede asegurar que las peleas principales de cada saga sean una maldita obra de arte en animación. Desde la pelea de All Might hasta la pelea de Deku de esta temporada son dulces visuales. Pero si bien estos dos ejemplos están siguiendo un formato moderno en cuanto a anime shonen, en manga siguen con el formato de toda la vida. O sea, es el formato de sagas que tuvieron los tres grandes. Y entra aquí Kimetsu no Yaiba. No digo que Kimetsu no tenga sagas, o que no tenga nada de eso que un shonen convencional tiene. Pero lo que sí quiero decir es que Kimetsu no Yaiba acepta este formato moderno y lo usa a su favor. Claro, Fullmetal Alchemist también tiene sagas, ¿cómo no? Pero es difícil no ver a Fullmetal Alchemist como una gran historia a que verla dividida por arcos, como es lo normal en el mundo del shonen. Lo mismo pasa con Kimetsu, es difícil no verlo como una gran historia en vez de separado por sagas. Entonces, habiendo aclarado esto de que Kimetsu acepta este formato moderno que tienen los shonen en anime, ¿qué significa esto?
Significa que a la hora de adaptarlo a anime consiguieron hacer una obra maestra que brille en muchos aspectos. No un anime largo, ni tampoco lo será. Calculo que a lo máximo tendrá unas 4 temporadas, creo. Tiene un balance perfecto entre acción y desarrollo de la historia. Y ni hablar de las animaciones. Dios mío. Se lo juro por todo lo que es bueno que yo durante 4 largos años, si me preguntabas cuál era la mejor pelea que existe en un anime shonen, yo te iba a hablar durante 30 minutos de la maravilla que es Saitama contra Genos. Pero después de... Y alerta de spoiler, si no has visto el anime, vete porque esto es spoiler de la pelea final del anime. Saltate este minuto que ves aquí en pantalla. La pelea de Tanjiro versus Rui. Lo siento, One Punch, bebé, pero la corona te la robó Kimetsu. Mira, al final del día Kimetsu brilla muchísimo, pero no es perfecto y todos lo sabemos. Pero es mucho más lo que este manga y anime hacen bien, que opacan casi en su totalidad a uno que otro error que pueda tener. Lo que quiero decir al final del día con este video es que, así como es evidente la evolución que dio el shonen en estos 20 años desde que se transmitió el último capítulo de Dragon Ball GT, Kimetsu no Yaiba también puso su parte para dar otro paso más en la evolución de este género. Apenas la semana pasada terminó, y tal vez esa evolución y ese legado no se piensen siquiera notar hasta mínimo unos 5 o 7 años. Pero te puedo asegurar que lo que hizo Kimetsu no Yaiba es muy importante para el mundo del shounen. Además, no hay cosa que yo respete más que cuando un autor le es fiel a su propia historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sepa cuándo terminarla sin tener que alargarla innecesariamente. Solamente piensa lo jodidamente genial que hubiese sido Bleach si hubiese terminado en la saga de Aizen. Y es por eso que, Gotoge, eres una jodida genio. Gracias por tanto y perdón por tan poco. A no ser que la caguen en el anime o terminen sacando Kimetsu no Yaiba 2 en el manga, pasen los 5 o 7 años y todavía esté la continuación de Kimetsu en emisión y este video se volverá un maldito meme si ese fue el caso. Hola gente del futuro, síganme en Twitter, @missingrockman. Ya eso, chao. Sigan, pueden seguir burlándose de este video. También te dejo mi Twitter donde subo memes muy chidos como este. Las pibas posando para una foto XD. Los pibes. Y también mi Discord, donde somos una bella y hermosa familia de gente rara, donde nos reímos un montón. El link está válido para 10 personas y si llegas y el link ya está ocupado, te tocará esperar al próximo video, así que aprovecha. Cuéntame si viste Kimetsu o si estás leyendo o si leíste el final, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sientes con respecto a lo que hizo Kimetsu? ¿Cuál es tu review? ¿Te parece que de verdad hizo mucho o te parece que es normal, que no es tan bueno como la gente y lo dice? Déjamelo en los comentarios, quiero saber su opinión de todo. Y nada, como siempre chicos, si te gustó, suerte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiósito.